de escuchar a Darío Lencina, arquero de los murciélagos, pero también conocido por los rosarinos, ya que fue por mucho tiempo y campeón siendo arquero de Ardec. Bueno, Darío, gracias por tu tiempo. Sensaciones de esta previa a la inauguración y ya el partido que tienen el día viernes con los murciélagos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Las sensaciones son las mejores. Estamos preparándonos, entrenando todos los días. La villa es muy linda, es muy confortable. Y bueno, esperando el día que sea primero la inauguración, que va a ser una fiesta muy linda como siempre lo es. Luego el primer partido, que es el viernes 9 contra México. Y bueno, con un poco de ansiedad, pero manejándolo. ¿Cuántas veces participaste de un juego olímpico en tu parte? Bueno, es la cuarta vez, ya desde Atenas, que sacamos medalla de plata. En bronce, sacamos en Beijing bronce. Uh-huh. En los Juegos de Londres quedamos en cuarto puesto. Y bueno, este es el cuarto que tengo la posibilidad, por eso. O sea, la ansiedad no es por conocer, sino porque sé que por ahí ya son las últimas fiestas que uno va pasando en este deporte. Y bueno, quiero disfrutar cada minuto, ¿no? Y a medida que vas madurando también como deportista y como persona, también empiezan a cambiar un montón de cosas. Sí, empezás a verlo de otro punto de vista. No me sorprende nada de lo que hay adentro, porque bueno, ya lo viví. Pero sí me da esa ansiedad o esas ganas de empezar a participar y bueno, poder llegar a obtener alguna medalla. En este caso la de oro, que es la única que nos falta en nuestra vitrina de los murciélagos. Así que espero que este año se nos dé. Y en el caso de los que tienen más Juegos Olímpicos, ¿cómo le transmiten a los que tienen el primero o el segundo esa ansiedad que deben tener propia y esa unión entre el equipo? Porque una cosa es ser individual, otra cosa es el equipo, ¿no es cierto? Sí, o sea, lo bueno de esto es que es grupal, es un grupo muy lindo, muy abierto. Los que más años tenemos, bueno, tratamos de darle... de contarle cómo van a hacer las cosas. Lógicamente que después de vivirlos es otro punto de vista, pero bueno, en este caso, si ellos están nerviosos, sabe que nosotros pueden encontrar la tranquilidad y nosotros tratar de estar atentos en esas posibilidades. Pero es un grupo muy, aunque hay gente que es la primera vez que viene a los juegos, es muy serio, es muy, muy concentrado en lo que debemos hacer. Bueno, y explícanos un poquito, porque vos ves, sí, y sos arquero de los murciélagos. Sí, sí. ¿Por qué es así? Bueno, por reglamentación, el arquero tiene visión normal. Nosotros estamos encargados de, bueno, manejar la defensa, ser un técnico dentro de la cancha, en nuestro tercio, ¿no? La cancha está dividida en tres tercios. El tercio de defensa lo maneja el arquero. Y también tengo un área de 5x2 donde yo no puedo salir a achicar. Y bueno, si no, el juego no sería fútbol, sería otra cosa. Entonces se perdería la esencia del fútbol, ya que la pelota por arriba pierde el sonido y bueno, sería mucho gol, sería otra la esencia del fútbol. Así que bueno, por eso el arquero evidente. No es nada fácil, como piensa la gente, no es nada fácil. No, por eso te dije que lo aclararas vos. Y un sueño que te quedaría por cumplir. Recién dijiste que les falta la medalla de oro, ¿no es cierto? ¿Puede ser ese o tenés otro? No, uno es ese, que bueno, va a depender de todos nosotros tratar de obtenerlo. Y otro es que mis hijas pequeñas que vienen para la final me vean dentro de una cancha de fútbol. Así que el sueño ese lo voy a cumplir. Gracias por la nota y por el mensaje. No, a ustedes. Hasta luego. Gracias.